thank you Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo solicitar una renovación de la licencia de conducir. Quiero comenzar presentándome, mi nombre es Mariale, soy creadora de contenido. Desde ya quiero invitarte a suscribirte al canal, a comentar y compartir para que este video llegue a muchas más personas. También quiero invitarte a unirte al Patreon. Acá encontrarás desde información exclusiva hasta el enlace de Telegram, donde podremos conversar y podré ayudarte a realizar uno que otro trámite. El enlace te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página. La tienen por acá. Se la voy a estar dejando en la cajita de descripción. Al ingresar en la página podemos entrar en servicios. Luego, donde dice licencia para conducir. Acá tenemos todas las licencias disponibles. Acá nos aparece renovación de licencia para conducir. Le damos clic y nos van a aparecer los requisitos para... Dicha solicitud nos dice otorgamiento de la renovación de la licencia de conducir de, los grados, de todos los grados, segunda, tercera, cuarta y quinta. Los recaudos y requisitos. Dice sugerencia. Antes de iniciar el proceso de su solicitud, debe tener a la mano los siguientes documentos. Certificado médico vial. Selfie, autofoto. Sosteniendo documento de identidad por estas, con este tamaño que dice acá, en formato JPG. Fotografía tipo carnet digital que cumpla con las siguientes especificaciones: las imágenes deben ser a color claras y legibles. Debe tener fondo blanco, no se permiten gorras, lentes o atondas que cubran el rostro. Solo se permiten archivos en formato JPG el tamaño es este que dice acá luego dice ingresar al sistema planilla de única de trámite dice nota la aceptación de su imagen digital o foto se deja al criterio del instituto nacional de transporte terrestre dice cuáles son, los, cuáles son los precios en petros según el grado de la licencia y para hacer todo este proceso debemos ingresar acá, donde dice planilla única de trámite que está en letra azul. Le damos clic, entramos y comenzamos este proceso. Luego nos aparece eh, esta página. Entonces, si no estamos registrados, debemos registrarnos y si ya lo hemos hecho, iniciamos sesión. Si no sabes cómo registrarte, te voy a estar dejando para acá arriba el enlace de un video anterior donde hicimos el registro y puedes ver cuáles son los pasos y la información suministrada. Nosotros vamos a iniciar sesión. Al entrar en la página nos vamos donde dice servicios automatizados. Luego nos vamos a solicitud. Luego nos aparece esta ventana que está acá y nosotros debemos entrar donde dice renovación de licencia. Luego nos aparecen estos datos para acá. Nos dice actualización de datos para la renovación de, de licencia. Debemos verificar los datos que ya nos aparecen, si están correctos y colocar lo que aún no está actualizado. Actualizamos los datos personales, luego la pestaña de información médica con los datos que nos piden. Luego la pestaña de dirección. Seguidamente colocamos la foto que nos pide. La vamos a colocar dándole clic a el círculo. Primero el primer círculo. Le damos clic. Buscamos el archivo y lo cargamos seguidamente. Buscamos el siguiente archivo dándole clic a la otra foto. Buscamos el archivo, lo cargamos. Luego colocamos el número de certificado médico. Seguidamente colocamos la fecha de emisión del mismo. Le damos siguiente para irnos a la siguiente pestaña que es la selección de la licencia. La colocamos y... El último paso es la declaración jurada a la que debemos aceptar, finalizar. Lo siguiente que vamos a hacer es pagar la licencia. Nos vamos al Banco de Venezuela, ubicamos la pestaña de pagos, seguidamente pago de servicios. Luego colocamos aranceles y tributos, luego Instituto Nacional de Tránsito. Y luego colocamos los datos que nos piden. Nacional, el número de cédula. Luego nos va a aparecer el número de trámite, que es la licencia que vamos a cancelar. La seleccionamos. Pagamos. Y de esta manera hemos hecho el pago. De esta manera hemos realizado la solicitud. Luego recibirás un correo electrónico enviado por el Instituto Nacional de Tránsito, donde se te notifica el registro exitoso del pago de la solicitud. Lo siguiente será que debes ingresar nuevamente a la página web, luego de haber realizado el pago, vas a ingresar donde dice consultas, seguidamente vas a ver el estatus de tu solicitud, ver que todo está bien, que te aparezca la solicitud realizada y pagada y luego de esto, en un lapso de 24 horas, si todo está bien, si todo lo acepta el sistema, pues debes recibir la licencia al correo electrónico registrado. Eso es todo y nos vemos en un próximo video.